Nuestras modelos visten de morena en San Patricio Plaza. Allí encontrarás tus jeans y looks favoritos. Síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com. Bueno, última oportunidad para votar por su trovador favorito. Tengo a José y tengo a Cristian. Los dos lo han hecho súper, súper bien, pero uno de ellos se va a escoger y pasa a la gran final por los $1,000. Así que entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito. José, ¿ya tú dijiste a toda tu familia que votara por ti? Ay, bendito, ya se están preparados allá votando en Morovi. Están votando. Hizo trampa porque desde ayer está dándole promoción para que voten por él. Ah, bueno, este es marketing, Cristian. Este es marketing. Él estaba dando promoción desde ayer, pero... Pues, desde ayer le envió un mensaje. Son trampas, la competencia es mañana, no es hoy. Pero las votaciones se abrieron hoy, así que es hoy. José, dile a tu fanático ahí que voten por ti, dale. Viene, última oportunidad, dale. Como los políticos, dale. Dale, dile ahí. Convéncelo. Dale, José, convéncelo. No voten. Dile improvisa, tiene la pista por ahí de los trovadores. Y rápido ahí, que voten por ti. Vamos allá. ¿Estamos listos, José? ¿Preparado? Cristian, ¿tú estás listo? Puedes que voten por mí. Dale, vamos allá. Dale, José. Dale. Se la puse difícil ahora. Vamos a ver si es verdad. Dale, José. Lole, lola y le lolela. Le lola y lole lolela. Hoy en esta competencia, hoy en esta competencia, compitió aquí el trovador y tú votas por el mejor. Gracias mil hacia mi audiencia. Aunque él tenga más experiencia. Ajá. Yo pico como un ají. Por eso llegué hasta aquí. Y haciendo honor a Pronovis, digo a mi gente de Morovis para que voten por mí. Llamo a mi gente de Morovis para que voten por mí. Ya vieron el pico a pico, ya vieron el pico a pico en ese televisor y vieron cuál es el mejor. Hoy en todo Puerto Rico, que votes por mí, te indico, porque soy como el coquí y por eso llegué hasta aquí para cantar muy profundo. Entra al link de Telemundo para que vote por mí. ¡Oh, el aplauso! Entra al link de Telemundo para que vote por mí. Muchachos, entren a telemundopr.com y mira Tatín. Tatín. Festival de chistes. Chiste. Vas a ver quién es mi tío aquí. Vas a dale, chiste, vamos. Chiste. Mira, dice el muchacho que va guiando la calle de Miami. Lo para el guardia, le dice, párese ahí. Y él se asusta. Dice, ¿a mí? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Le dice, yo lo estoy parando porque usted está guiando perfectamente bien. ¿De verdad? Sí, señor. Y se acaba de ganar 500 pesos. 500 pesos. Y el guardia le dice, a ver, de casualidad, ¿qué usted va a hacer con los 500 pesos? Él dice, bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la licencia porque no tengo. Y entonces la esposa del que está al lado le dice al guardia, ay señor guardia, no le haga caso, que es que cuando él guía borracho se pone imprudente. Y la suegra que está atrás dice, yo sabía que este carro robado nos iba a traer problemas. Mira, un saludo a Emanuel, el hijo de JD, que cumple 10 añitos hoy. Chiste mío. Atención, nos vamos a pausa con esto. ¿Por qué al lado de los cementerios no se escucha música? ¿Por qué? Porque retumba. ¡Vamos a una pausa! Melotero, la bola. Aquí, ay, la bola.